Hola amigos, bienvenidos de nuevo a Airsoft Gandia Online Review Series. Soy Javier Fernández y en esta ocasión os voy a presentar algo totalmente nuevo, algo que muchos de vosotros estabais deseando tener de la mano de una gran marca. Un G36 de calidad, buenos acabados y mejor funcionamiento. ¿Y qué mejor marca para conseguir esto que G&G, una de las más importantes y pioneras en el mercado mundial? G&G ha invertido gran tiempo y dedicación en diseñar este modelo, la GEC36. Os aseguro que han hecho un trabajo ejemplar. Llevamos tiempo en este mundo y hemos visto infinidad de modelos o variantes de la G36. Y esta es, sin duda, la mejor de todas. El cuerpo no es el típico ABS. Es polímero reforzado con fibra de vidrio de altísima calidad, ofreciendo un tacto robusto y sensación de firmeza. Los pequeños detalles son los que hacen a esta réplica destacar. Los raíles son de metal pavonado, lo cual significa que ningún golpe hará saltar la pintura. Y esta misma característica la comparten el selector de tiro, la bocacha, el enganche de correa delantero con el riz inferior y la palanca de carga. Otro detalle a destacar son las miras, perfectamente acabadas, regulables en altura y tanto a derecha como a izquierdas. Da gusto apuntar por ellas. También nos deja al descubierto parte del gearbox, así como hop-up metálico con la rueda de ajuste del mismo polímero que la réplica. Y para que no haya ninguna duda, el sentido de la acción del hop-up está claramente indicado. Al igual que su homónimo original, para liberar la palanca de carga solo tenemos que apretar el botón que se encuentra delante del gatillo. Cuando accionas el botón del pliegue de la culata, puedes apreciar que no ofrece ningún tipo de resistencia, que engancha perfectamente y que no hay ningún tipo de holgura. Todo esto se debe al gran ingenio de G&G, ya que este modelo no utiliza pasadores en la bisagra de la culata, sino un tornillo roscado. La batería que se recomienda para el perfecto funcionamiento de la GEC36 es una de 7,4 voltios litio, 9,6 voltios níquel o 9,9 voltios LiFe. Atención, se recomienda no utilizar más de 9,9 voltios LiFe, pues debido al perfecto funcionamiento de la réplica puede causar doble alimentación de bola. Para colocarla, como la mayoría de los modelos de G36, solo tenemos que quitar el pasador del guardamanos. Un detalle a destacar es que todo el conjunto del cañón es metálico y está perfectamente ensamblado con el cuerpo de polímero, gracias a dos pasadores, evitando que se generen holguras actualmente o en un futuro próximo. En la caja podemos encontrar cargador de batería, batería de 9,9 1600 mAh y el cargador MidCat de 110 rondas. Atención, este cargador es de los modelos nuevos de la marca G&G. Está fabricado con el mismo polímero que la réplica y especialmente diseñado para que salgan todas las bolas del cargador. Este detalle hace que no se pierdan esas 4 o 5 bolas que suelen caer. Como en todos los modelos G36, se pueden acoplar varios cargadores entre ellos. La réplica es de fácil desmontaje. Para sacar el gearbox solo tendríamos que sacar los pasadores del lower receiver, plegar la culata, extraer el soporte y empujar hacia adelante con el gearbox. De esta manera el gearbox quedaría fuera y el cañón saldría fácilmente por detrás. Esta réplica mide 725 milímetros, pesa 3 kilos 200 gramos, lleva un cañón interno de 6,04 y 255 milímetros de longitud. Los bearings son de 8 milímetros y el motor es un high torquer de 25.000 revoluciones por minuto. Analizada la réplica en la teoría, pasamos a la práctica.
imagen vale más que mil palabras, y creo que poco queda a decir. Pero sin duda, G&G ha conseguido sus objetivos haciendo este GS-36, totalmente mejorado y preparado para el campo de batalla, en cualquier parte del mundo, a cualquier hora y en cualquier condición. Esto ha sido todo por hoy. Si queréis más información sobre la réplica, no dudéis de visitar nuestra página airsoftgandia.com. Soy Javier Fernández y esto es Airsoft Gandia Online Review Series.